¿Qué tal, hinchas? Yo soy Francisco Canepa y esto es Fútbol. Hoy vamos a conversar acerca de tres razones por las cuales consideramos que Kevin Quevedo debería ser convocado a la selección peruana. El joven delantero de Alianza viene cumpliendo una destacada labor en su club más allá del momento de Alianza Lima, por lo que creemos que debería ser convocado para la Copa América. Antes de comenzar, quiero darle las gracias a todos los que se suscribieron a mi canal e hicieron reventar el video de Paolo Guerrero en las redes. Si todavía no lo ves, te dejo aquí el enlace. Si te gusta este tipo de contenido, te invito a que te suscribas a mi canal, es completamente gratis, y actives la campana de notificaciones para que pueda seguir creciendo esta hinchada fiel. Ahora sí, sin mayores preámbulos, comencemos. Número 1. Alternativa de gol. Kevin Quevedo se ha convertido en la principal carta de gol de Alianza Lima tras la lesión de Mauricio Afonso y es el principal goleador del torneo peruano con 6 anotaciones, todas ellas de pelota en movimiento. Le ha sumado gol a su juego, el gran Miguel Ángel Russo lo ha adaptado, según tenemos entendido, también le ha enseñado a celebrar los goles inclusive en los entrenamientos, tiene velocidad, tiene vértigo, pero sobre todo, como venimos mencionando, le ha sumado gol. Es importante que los jugadores tengan gol. Más allá de que sean centrodelanteros o no, él jugando como extremo se cierra muy bien hacia el medio y tiende a aprovechar las ocasiones que genera Manzaneda o Felucho Rodríguez, por ejemplo, en Alianza Lima, con pases también largos de Cartagena o Cachito Ramírez. Ubica muy bien el espacio, entonces puede jugar inclusive a veces como referente en el área cuando Alianza se encuentra en déficit de delantero por la salida de Afonso o Sánchez, como ya veníamos mencionando. Cortaba otra vez, Alianza Lima con el Ramírez, juega con Quevedo. Kevin Quevedo, edad. Kevin Quevedo tiene 22 años. Número 2. Está en la edad perfecta. A los 22 años que tiene Kevin Quevedo, ya tiene 3 temporadas o va a cumplir su tercera temporada en Alianza Lima tras su debut en el 2016 con Universitario, solamente cumpliendo 2 partidos, pero ha demostrado que tiene ya la edad perfecta para llegar a la selección. Sobre todo porque Ricardo Gareca le gusta también tener jugadores jóvenes en la selección. Lo ha hecho con Siucho en algún momento y creemos que es la oportunidad perfecta para que el goleador del campeonato, Kevin Quevedo, un jugador distinto, creo el jugador más determinante por lo menos en el torneo local, sería una alternativa muy interesante para la selección peruana porque obviamente al tener ya una tercera temporada, creo que está ya pronto a salir. No debe quedarse más tiempo aquí Kevin Quevedo. Creo que la Copa América sería la ventana perfecta para poder exponerlo al nivel internacional y así pueda dar el salto a Europa a un club de categoría. Eso lo convertiría en una pieza clave a futuro para la selección peruana, ya que estamos escasos de jugadores, sobre todo en esa banda, que tengan gol. Si te está gustando este contenido, te invito a suscribirte a mi canal, no te cuesta absolutamente nada. Activa las notificaciones, comparte este video y comenta tu opinión aquí abajo en la caja de comentarios. Número 3. Opción de recambio. Creo que Kevin Quevedo sería una opción de recambio interesante para la banda derecha de Perú, donde hasta el momento vienen jugando André Carrillo y Andy Polo, que si bien es cierto son jugadores cumplidores, ninguno de los dos tiene cuota de gol, lo que ha sumado, como dije ya, Kevin Quevedo. Entonces, cumple con las mismas características porque tiene desborde, es ágil, es rápido. Si bien es cierto, no tiene la misma capacidad de desborde que André Carrillo, pero sí tiene también esa capacidad de cerrarse hacia el medio y generar un gol para el equipo, ¿no? Yo creo que los jugadores importantes en el mundo son aquellos que generan gol. Por ejemplo, lo veíamos en el caso de Paolo Guerrero. Si todavía no has visto este video, como dije, lo puedes ver aquí. O los 9 datos goleadores, 9 curiosidades sobre Paolo Guerrero. Como se vio en los cambios que hizo Ricardo Gareca en el amistoso ante Paraguay, cuando ingresó Andy Polo, son jugadores que no tienen gol. Tienen marca, tienen vértigo, tienen entrega, tienen velocidad, pero no tienen gol. Carrillo es un jugador que tiene muy poco gol, por eso pasó del Watford, donde su entrenador lo criticaba por no sumarle gol, a la Liga de Arabia. Entonces hay una marcada diferencia y creo que si Russo sigue trabajando así con Kevin Quevedo, creo que sería la opción, el momento oportuno para poder llevarlo a la Copa América y terminar de moldearlo. Además, la Copa América es un momento en el cual se pueden conocer, están un tiempo conviviendo juntos, los jugadores casi un mes aproximadamente, donde se da esta competencia. Entonces sería la manera perfecta, creo yo, de poder introducirlo al grupo de manera sutil y que se pueda adaptar para una futura convocatoria a eliminatorias, teniendo en cuenta que las piezas se van cambiando y Perú necesita ampliar el panorama de jugadores que tiene, sobre todo Ricardo Gareca, después de que se ha visto que ante la ausencia de Paolo Guerrero el equipo se queda sin gol. Entonces ahí estamos con Kevin Quevedo, creo que sería un aporte importantísimo
para la selección peruana, así que déjame saber tu opinión en los comentarios si crees que Kevin Quevedo debería ser convocado o no a la selección peruana para la Copa América o en estos amistosos previos, o si crees que todavía está muy joven y crees que debería aguantar un poco todavía para llegar a la selección. Quiero mandar un fuerte saludo a mi hermano Rafael Canepa, quien ha estado de cumpleaños en estos últimos días, y le mando un fuerte abrazo. Muchísimas gracias por ver este video, te invito a suscribirte a mi canal, activar la campana de notificaciones para que no te pierdas nada. Muchísimas gracias por ver este video, recuerden que esto es fútbol, fue su servidor Francisco Canepa y conmigo será hasta un próximo video. ¡Chao! Cortaba otra vez, se valió, salía con Ramírez, juega con Quevedo.